Hi. Buenas noches. ¿Me confirman ahí si me escuchan, por favor? Sí, un poco. Buenas noches, sí. Okay. Thank ¿Lo you. hiciste Gracias. Vamos a esperar un ratito a ver si se van incorporando los demás. Estamos solo dos participantes junto conmigo. Vamos a esperar un ratito, ¿ok? De acuerdo. Ok. Bienvenidos a los que acaban de entrar. Buenas noches. ¿Me confirman ahí si me escuchan los que acaban de entrar, Miguel y Kevin? Can you hear me, guys? Sí, se escucha. Yes. Okay, thank you guys. Okay, vamos cuatro. Esperemos un momento. Tal vez incorporan los demás. Vamos a ver quién más se conectó. Creo que se salieron uno. No. No, estamos aquí. Okay. Bienvenidos
Bienvenidos a los que se acaban de incorporar. Les decía a sus compañeros si me pueden escuchar, mándenme ahí un dedito en el chat o me confirman ahí. Por favor, can you hear me? Okay, thank you. Very good. Okay, guys. Bueno, vamos a empezar entonces en la clase porque ya son las 8:04. Entonces, vamos a ver con los que estamos ahorita. Ok, me voy a presentar. Mi nombre es Alexia Martínez y voy a ser su tutor para este módulo, su tutora. Vamos a estar durante este mes. Damos inicio este día, que es lunes 29, y se va a finalizar el jueves 22 del próximo mes, que es junio. Entonces, como saben, no sé si ya sabían ustedes anteriormente que las clases son de lunes a jueves. Vamos a estar durante una hora, por eso les digo, el tiempo va corriendo y necesito estar dándole las explicaciones de cómo va a ser el curso y que los demás se vayan incorporando ya después. Bueno, como les decía, el curso dura 4 semanas, empezando desde hoy, y siempre va a ser de lunes a jueves. Lunes a jueves de 8 a 9 los voy a estar esperando siempre a las 8. Y les quiero presentar aquí, les voy a compartir. Vamos a ver. Bueno, aquí tienen, miren. Esta es la presentación de hoy. No le puse la fotografía, pero ya me pueden ver en el video, como pueden observar ahí. Entonces, mi nombre, como les decía, es Alexia Martínez. Voy a ser su tutora por cualquier cosa. No sé si les enviaron a su correo, tendrían que haberle caído el link para unirse al grupo de WhatsApp. Entonces, dentro de ese grupo voy a estar compartiendo si ustedes necesitan los recursos, las diapositivas, el cuadernillo que vamos a utilizar para ver los temas para todo este módulo. También me lo pueden pedir ustedes acá. En ese grupo yo voy a estar pendiente cualquier duda que tengan también sobre la plataforma, porque ya vemos que en la plataforma se encuentran muchos ejercicios, exámenes, y mientras ustedes van avanzando más rápido, es mucho, mucho mejor, ¿verdad? Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, váyanse al grupo, ahí está el link. Pero si ustedes lo necesitan, yo lo puse acá. Y les puedo pasar acá esto en un mensajito acá para que ustedes no están, ¿verdad? En el grupo, lo puedo copiar y lo puedo enviar en el chat. Parte ustedes, porque creo que hay bien poquitos ahí y son en total 17 los que tengo yo inscritos, ¿verdad? En este curso, en este módulo. Entonces, no sé si tienen preguntas hasta el momento, todos los que están conectados. Hasta el momento a lo que hemos llegado, do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? No. Thank you. Ok. Bueno, entonces, como les decía, ustedes, los que están acá presentes, ya están en el grupo de WhatsApp. A ver, ¿se me pueden dar la manita? ¿Yes or no? Ok, muy bien. Thank you. Estamos entonces en el grupo. Bueno, por cualquier cosa, ustedes solo me escriben un mensajito aquí y yo se los envío si no están dentro del grupo. Entonces, solo escribo el link y se los envío. Ahora, les quiero mostrar esto de las tareas y las evaluaciones. Les quiero comentar acá, ¿verdad? Que para que puedan finalizar este módulo con mucho éxito y lo puedan pasar, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder complementar el curso satisfactoriamente. Además de ese 80% de las tareas que tienen que complementar en la plataforma, también se requiere el 80% de su asistencia, chicos. Entonces, les pido de favor que, porque yo voy a estar tomando asistencia,
Yo los voy a estar llamando ya antes de terminar la clase, los voy a estar llamando a ver si están todos. Por el momento solo hay 7, ya son las 8:10. Entonces, espero que se conecten los demás ya para mañana. Las tareas se encuentran en la plataforma. Ustedes ya tienen acceso a esa plataforma, espero que sí, ¿verdad? Y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Es decir, si ustedes tienen tiempo despuesito de que termine esta clase de las 9 en adelante, para que lo puedan realizar mejor, ¿verdad? Pueden adelantar contenido si ustedes desean, no hay ningún problema. Ustedes pueden ir avanzando todo lo que puedan. En un momento que tengan ustedes libres, pueden ir llenando esas partes. Pueden ir viendo los videos. Yo siempre se los voy a explicar aquí en cada clase. Eso sí, vamos a ver la siguiente. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que este registro es enviado a Infraform semanalmente. Entonces, por favor, se les pido de favor que para las tareas de los temas que les estoy dando durante esta semana, digamos, de hoy comienzo lunes y termino el jueves, y si en el resto de esa semana hay knowledge check, digamos que hay unos como 4, todas esas tienen que estar ya cubiertas antes del viernes. ¿Ok? De la medianoche, antes del viernes, digamos, lo pueden hacer el jueves a la medianoche, si pueden en la mañana, para que ustedes vayan avanzando sin dejar de hacerlas, porque es necesario que complementen eso. El material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital. Si ustedes lo desean, así como se los dije, si ustedes desean de que yo les comparte estas diapositivas o el librito con el que estoy trabajando para que puedan observar y puedan estudiarlo, pues no hay ningún problema, ustedes solo me escriben un mensaje y yo se los hago llegar. Vamos a ver la siguiente. Ahora, les voy a explicar las 4 semanas. ¿Qué vamos a estar discutiendo en estas 4 semanas? En estas 4 semanas, en la primera semana, que es esta del 29, la del inicio, vamos a estar viendo la sección 1 y la sección 2. Dentro de la plataforma, ustedes van a poder observar que ahí están todas las secciones. Están divididas ahí correctamente. Perdón. Y dentro de esta semana, que es decir, de hoy lunes hasta el jueves, que el jueves primero de junio, ¿yes? Sí, no me equivoco. Ajá. Vamos a ver la sección completa 1 y 2. Entonces, vamos a estar hablando un poco sobre esos temas que contienen la sección 1 y 2, que ya más adelante les voy a mostrar. En la semana 2, vamos a ver un poco sobre la sección 3 y el midterm. Dentro de esta semana, ustedes tendrían que haber hecho este midterm, este examen. Lo tienen que haber finalizado ya para el jueves, para que ya el viernes ya estén ustedes libres de toda tarea. Para la semana 3 tenemos la sección 4. Vamos a cubrir toda la sección 4, todos los temas que están en la sección 4. Y en la última semana vamos a finalizar con la sección 5 y el final exam. Recuerden que yo siempre les voy a estar dando un feedback. Si ustedes ya lo terminaron, mucho mejor. Si hemos llegado nosotros a la semana 3 y ustedes ya han terminado, pues siempre vamos a continuar dando el feedback, ¿ya? Cada semana. Y vamos a estar haciéndolo juntos, tanto el midterm como el final exam, ¿ya? Y si podemos hacer los knowledge check, también lo vamos a hacer. Vamos a ver acá. Entonces, estas 4 semanas vamos a cubrir todos los temas, todas las secciones, que son 5 secciones, y en la semana 2 y la semana 4 hay evaluaciones. Las tienen que hacer. Ahora, ¿cuáles son las normas de convivencia? Bueno, la mayoría de ustedes, obviamente, solamente el teacher no, ¿verdad? Porque soy yo la que estoy explicando. Tengo que tener el botón de silencio encendido, porque yo les estoy explicando. En cambio, ustedes, solo si tienen alguna opinión que decir, algo importante, me lo pueden hacer, mandar por un mensaje
O me pueden pedir permiso, ¿verdad? Y yo quiero hablar, me permite un momento, ya. Yes. Entonces, pero en el resto de la clase, pues mientras yo esté hablando, tiene que estar en silencio. La lista de asistencia, les decía, ya les había explicado. Es muy importante que ustedes estén presentes en todas las clases, si es posible los 60 minutos que dura la clase. Por favor, hagan lo posible. Si están trabajando todavía o tienen algo que hacer, por lo menos entren sin, o sea, sin estar con la cámara encendida, no es necesario, pero tienen que estar presentes en la clase, o sea, los 60 minutos de la clase. Yo tengo un control acá, tengo un listado donde están todos los nombres de todos ustedes y yo tengo que ir poniendo ahí quiénes son los que estuvieron presentes. Yo los voy a ir llamando a final de la clase. ¿Okay? El nombre completo tiene que aparecer en la pantallita de ustedes, perdón. Su nombre completo. ¿Ok? En mi caso, yo está en inglés corporativo, pero como les dije, mi nombre es Alexia Martínez. Y los demás, si pueden hacerlo, por favor, escriban su nombre completo. Aquí lo pedimos, aquí se dice que es un requisito. La cámara encendida, obviamente, necesito que todos ustedes tengan la cámara encendida, así como yo. Es un requisito, ¿ok? Necesito que todos ustedes, si no están, pues, si están enfermos, es entendible, ¿verdad? No quieren que los veamos así, no hay problema. Ustedes solo me lo hacen saber. Pero de lo contrario, necesito que todos enciendan sus cámaras. Y si es posible, lo pueden hacer ahora mismo, por favor. Vamos a ver la participación activa también. Si ustedes tienen alguna duda o quieren agregar algo a lo que yo estoy diciendo, bienvenido sea. Yo con todo gusto les cedo la palabra. Y ustedes pueden seguir, pueden ahí hablar, opinar lo que ustedes piensan. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, yo les dije, ¿verdad? Enciendan la cámara, por favor. Es un requerimiento que lo pide acá la compañía inglés corporativo, ¿verdad? Es un requisito, por favor, enciendan su cámara. Es un requisito que ustedes la tengan encendida. No esperen de que yo les diga. Siempre manténganla encendida, ¿ok? Creo que quiere opinar algo, Freddy Salala. ¿Yes? Ah, ¿qué pasó? Dime. Está. Sí, es entendible. Yo por eso les estoy diciendo, cuando está trabajando, no hay problema. Usted puede tener su cámara apagada mientras, pero siempre usted tiene que estar aquí en la clase, o sea, conectado. No es necesario que no encienda la cámara. Entiende que está trabajando, ¿ok? Pero los demás, sí me hacen el favor, ¿verdad? Por ejemplo, Miguel Ángel ya le encendió, thank you. Falta, vamos a ver, Kevin Ernesto, Mario Molina, falta Lisette. Todos ustedes, por favor, enciendan sus cámaras, es requisito acá. Yes. Ok, la participación activa, como les decía, el uso de chats. También, si tienen alguna pregunta, quieren opinar algo, ustedes me escriben y yo les contesto con todo gusto. Levantar la mano, siempre levantar la mano. Cuando necesiten decir algo, ustedes pueden levantar la mano y yo les cedo la palabra. Siempre mantener el respeto, ¿verdad? Hay que respetar las opiniones de los compañeros, ¿ok? Y vamos a continuar entonces el siguiente. Ok, como les decía, la asistencia al 80% de las clases. Ustedes tienen que estar presentes en la mayoría de las clases, en todas, porque yo voy a ir tomando el control. ¿Quiénes se han conectado y con ellos? ¿Quién más se está pidiendo? Ok, Manuel Campos, entiendo. Con solo que esté de listener, está ok. El avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje.
Ustedes pueden avanzar todo lo que quieran en la plataforma. No hay ningún problema. Ustedes pueden empezar desde hoy o desde mañana, si quieren, ¿verdad? Ahí hay bastantes tareas, están los exámenes y ustedes lo pueden ir haciendo para que no se les acumule, ¿verdad? Al final. Además, recuerden que antes de cada viernes, deben de haber finalizado todas las tareas de esa semana. ¿Ves? De la sección que se va a discutir en esa semana. El inicio de clases es, como les pues, pueden observar, es el 29 de mayo, es decir, hoy. Y les decía, ¿finalizamos cuándo? El 22 de junio, es jueves, ¿verdad? Entonces, vamos a estar de lunes a jueves, les decía, de lunes a jueves, todos esos días de 8 a 9. ¿Ok? Horarios establecidos de 8 a 9, tener cámara encendida. Entonces, esto no es que yo me lo invente, ¿verdad? Son las políticas de asistencia, pero todos ustedes deben de tener la cámara encendida, ¿ok? La duración de la clase es de 60 minutos. Esta clase va a quedar grabada, obviamente, y al final se sube a una lista de YouTube, que yo creo que también les cae a ustedes el link para poder acceder a esa lista. Si no, ustedes solo me escriben un mensajito y yo se las pongo ahí el link para que ustedes puedan ir si necesitan ver la clase, ¿verdad? Y va a estar en YouTube. Ahí va a estar la clase. Vamos a ver trabajar ejercicios en plataforma de clase. Ya vamos a irnos a la plataforma para ver un poquito ahí cómo es que vamos a trabajar. Y al final de todo esto, ya cuando ustedes tengan el 80% de la asistencia, el 80% de las actividades hechas en la plataforma, pues va a ser, al final les van a entregar su diploma. Si usted no cumple con eso, obviamente no les van a dar su diploma porque hay estas políticas. Tenemos que tener esto de asistencia, esto de trabajo en la plataforma. Entonces, si ustedes cumplen todo eso, felicidades, al final le van a dar su diploma. Ok, no hay problema, Lizeth. Espero que ya sí, mañana todos ustedes estén ahí conectaditos y les pueda ver las caritas. Vamos a ver entonces. Entonces, estas son las políticas de asistencia, ¿ok? Vamos a ver entonces. Creo que nos vamos a ir ya, ajá. Les quiero mostrar acá la plataforma. Miren acá, no es mentira. La lista de la asistencia. Acá están ustedes, miren. Tengo 17 de acuerdo a este. Y lo tengo que ir poniendo acá. Acá. Lunes 29, obviamente. Si vino o no vino, ¿cuántos minutos estuvo? Entonces acá yo voy a ir llamándolos a todos. Solo voy a ir llamando a ver si están presentes. Tenemos acá primero, vamos a ver quiénes me dicen ahorita, quiénes están presentes. Vamos a ver, Carlos Salvador Velázquez Medrano. Presente. Ok, thank you. Evelyn Mercedes Flores García. No, creo que ya no está. Freddy Sebastián Franco Salalá. Creo que eso lo vi por ahí. A usted lo vi por ahí. Vamos a ver si me dice un yes or no. I'm here. Freddy. Parece que estaba trabajando. Vamos a ver. Jeremías Misael. Hernández Peña. No, creo que no viene. Solo hay 10. José David Rosales Velázquez. Tampoco. José Mario Molina Delgado. Aquí. Ok, thank you, José Mario. Karen Lisset Osorio Martínez. Creo que de las chicas solo está una conectada. ¿Cuál era la muchacha que me dijo aquí? Lisset Rodríguez. La otra. Yo. Es la otra muchacha. Que se Hola. parecen los nombres ahí. Ok, vamos a ver. Karen Lisset, no, pero Kevin Antonio Chicas Guevara. Tampoco. Kevin Daniel Rivera Calderón. In here. Ok, thank you.
El otro Kevin, ¿cuántos Kevin tengo? Kevin Ernesto García Munto. Oh my Presente. God. Ok. Bueno, creo que solo dos Kevin hay. Tengo muchos Kevin aquí. Ok. Manuel Antonio Hernández Álvarez. No. Manuel de Jesús Campos Beltrán. Ok, Presente. thank you. Marlene Lisset, creo que es usted, ¿verdad? La que me dijo. Yes. Miguel Ángel Galán Cantón. Present. Ok, thank you. And Sandra, no. Sandra Beatriz Ábalos de Ramírez. Are you here, Sandra? No. William Alexander Castro Figueroa. Tampoco. Y Yancy Asensio Valle. Ok, faltaron muchos, les entendí, lo vamos a ver. Espero que ya mañana se puedan incorporar los demás. Bueno, vamos a ver. Esta es la lista de reproducción, miren. Aquí es donde voy a empezar a subir yo todos los videos de las clases, de cada clase. Por ejemplo, ahora la clase de este día, cuando termine, la voy a subir ya para que mañana esté lista y esté en esta lista de reproducción. Y así todas las clases hasta que termine el módulo. Tenemos aquí ya la plataforma. Como ya han de estar familiarizados con esto, tenemos aquí que el módulo se llama de inglés principiante, módulo 2. Y tenemos las cinco secciones. Les mostraba que en cada sección la vamos a ir pues develando ahí a medida pasen las semanas. Pero en esta primera semana les decía yo que vamos a estar viendo la sección 1 y la sección 2. Vamos a comenzar con la sección 1, que dice el tema, se llama My Sister Works Downtown. Y aquí pueden observar, miren, que está el objetivo de la lección en inglés, tanto en español, por si no lo entienden. Aquí está, dice que al final de esta clase ustedes aprenderán vocabulario para hablar sobre medios de transporte. Adicionalmente, practicarán una conversación la cual ilustra el tema. Esta conversación es la que se va a ver en el siguiente video. Vamos a ver, y dice en la primera, ¿qué es lo que van a aprender? Vocabulario sobre el transporte. Y aquí está el video que les va a mostrar todo el vocabulario y más adelante del video está la conversación que ustedes tienen que practicar. Luego nos vamos a otra vez a otro objetivo de otra lección. Y en este caso dice que es el, al final de esta clase serán capaces de hacer oraciones en presente simple utilizando verbos regulares. Recuérdense, primero fue el vocabulario. Vamos a aprender, vamos a practicar ese vocabulario del transporte en inglés. Y luego nos vamos a venir a ver el video. Continuamos con la siguiente lección, que es sobre los regular verbs y el present simple o simple present. Y dentro de eso, vamos a, perdón, acá tengo la diapositiva sobre este tema. Obviamente les voy a explicar en qué consiste este simple present y qué son los regular verbs. Ahora estamos a las, ya son las 20, las 8:27. Nos queda poco tiempo. Si es posible, les voy a dar un poquito, ¿verdad? Vamos a discutir un poquito del tema. Luego dice acá otro video que es donde sale explicando, hay oraciones, hay ejemplos sobre qué es el simple present statements, o sea, oraciones en el presente simple. Y eso es más que todo gramática, la estructura, cómo se forma, etc. Y luego vamos al knowledge check. Estas son las tareas que les digo yo, que tienen que estar hechas ya antes de cada viernes, ¿verdad? De cada semana. Entonces, acá hay 1, 2, 3, 4. Hay cuatro knowledge check. Y de estas ustedes, si tienen alguna duda, todos estos son de los temas que se han discutido previamente. Entonces, si ustedes sienten que es muy difícil, que no lo entienden o que no les quedó claro, me escriben, ¿verdad? Por WhatsApp, ya les dije, si no tienen el link para el grupo de WhatsApp, se lo voy a enviar aquí en este chat y ustedes me dicen. Entonces, vienen ustedes, hacen todo esto, la tarea, que ellos seleccionan una opción. Y lo finalizan. ¿Cuántas son? Son bastantes. Siempre le tienen que dar enviar.
Recuerden, acá, seleccione aquí, dice, esto es sobre el simple present. Pero primero tenemos que ver de qué trata el tema. La siguiente, entonces así vamos a estar. Hasta finalizar, todo esto es solo una sección. Todo esto. Entonces dice que la primera semana vamos a ver la sección 1 y la sección 2. Entonces vamos a seguir con los demás temas hasta el jueves. Y terminaríamos el jueves con este. Ya vamos a ver aquí la siguiente sección, que es la 2. Vamos a ver esta pantalla. Y ya esta es la sección 2. Todo esto contiene la sección 2. Bueno, ya el jueves de esta semana tendría yo que ya, ¿verdad?, estar terminando, finalizando con esto. Y ustedes también, con todas estas tareas. Pueden ver acá, hay bastantes knowledge check, hay listenings, hay para que complementen. Y ya la siguiente semana, o sea, la semana 2, vamos a continuar ya con la sección 3. Si en algún dado caso no terminamos esta sección 2 en esta semana, se continúa la próxima, no hay problema. Se va a dar el feedback, la retroalimentación para que no se les olvide. Y así sucesivamente hasta finalizar con la sección 5. Permítanme que me cargue. Finalizamos, les dije, el 22. Y finalizamos con el final exam. Son 6 preguntas. Vamos a hacer ese feedback. Antes de hacer el examen, ustedes lo pueden hacer. No hay ningún problema. Ustedes lo pueden tener ya hecho, pero yo siempre les tengo que dar ese feedback y ustedes me van a ayudar a hacerlo, ¿ok? Para ese último día. Y así está todo lo de la plataforma. Y pues vamos a ver. Este es el librito con el que vamos a trabajar. Como pueden ver, es el manual del principiante módulo 1. Oh, perdón. Acá está. My sister works downtown. Aquí podemos observar que está el mismo vocabulario que podemos ver en el video de YouTube. Tenemos las conversations, tenemos actividades extra. Esta también la vamos a practicar. Tenemos aquí la gramática, grammar focus, que es la estructura del simple present. Lo vamos a ver si tenemos un poquito de espacio para discutirlo hoy. Y así está todo organizado, ¿verdad? Hasta ya finalizar el módulo. Miren, pueden observar acá. Todo eso está aquí. Todo esto lo vamos a estar trabajando. ¿Ok? Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? No. No. Ok. Sí. En su Había. caso, perdón, ¿cómo prefiere que le llamemos Miss Martínez, Teacher Alexia? ¿Cómo nos referimos a usted? Ahí es decisión de ustedes. Para mí, cualquiera, Miss Alexia, Teacher Alexia, como ustedes gusten. ¿Ya? ¿Sí? Ahí no hay problema por mí. Miss Alexia, Teacher, no problem. Ustedes gusten, ¿ok? ¿Ya? ¿Sí? Ok, vamos a ver a alguien más. Ok, bueno, ya espero les haya quedado claro todo esto. ¿Yes? Vamos a ver entonces, vamos a regresar a la diapo. Les mostraba todo eso, ¿verdad? Les expliqué todo eso acá, este link. Vamos a ver. Entonces, vamos a empezar, vamos a ver un poquito. Solo vamos a ver un poquito de eso para que no nos quedemos así sin haber recibido un poco del tema. My sister works downtown. Como les decía, este es el tema para la sección 1. Entonces vamos a empezar hoy este pedacito que nos queda de media hora y vamos a ver de qué trata. Dice, My sister works downtown. Dice, mi hermana trabaja en dónde.
Do you know what is the meaning of downtown? En el centro de la ciudad. El centro de la ciudad, yes. Pero antes de eso, está, les dije yo, un video. Está un video, dice que es sobre vocabulario, vocabulary, y es sobre la transportation. Vamos a ver acá, miren, este es el mismo que está en el manual. Miren acá, Transportation in the US. Tipo de transporte en Estados Unidos. Podemos observar acá, tenemos drive, walk, take the bus, take the subway, take the train, ride a bike, ride a motorcycle, and take a taxi or cab. Vamos a ver qué significa el primero. Si me pueden decir ustedes en español y en Spanish, what is the meaning of drive? Do you know the meaning of drive in Spanish? Manejar. Motorista. Manejar o Conductor. conducir, ¿verdad? Drive. Acuérdense que drive es el verbo manejar. Y la persona que hace es el driver. La persona que hace la acción es el driver. Entonces, drive es el verbo. El que hace la acción es el verbo. Tenemos walk. ¿Qué significa walk in Spanish? Caminar. Caminar. Caminar, yes. Tenemos entonces el primero, ¿cómo lo dicen ustedes? En inglés, drive. Repítanlo. Drive. Right. Drive. Right. Drive. Right. Yes. Okay, van a repetir entonces, ¿verdad? Ya les dije primero, repitan después de mí. Drive, repítanlo todos, ¿verdad? Drive. Right. Yes. Thank you. Ahora vamos con el number two. Después que Vamos con walk. Repeat. Walk. 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 Yes. Walk. Okay. Okay, ya cuando estén ocupando el micrófono, le ponen el mute, ¿yes? Porque a veces interrumpe lo demás que pasa en el fondo y no me pueden escuchar los demás. Okay, thank you. Entonces, les decía, drive es es el verbo conducir. Walk. Ustedes podrían decir, ay, pero es que ese se lee, tiene una L. Podrían decir, ¿y por qué no se dice walk? Porque en la pronunciación en inglés es diferente. Entonces, ustedes pueden ver que se escribe diferente, pero en realidad la pronunciación es totalmente distinta a eso de la escritura. Entonces, diríamos walk, walk. Es como que diga China walk. ¿Yes? Es como que diga China del walk. Entonces digo walk, de caminar, pero no es el walk de China walk, ¿verdad? No. Tenemos number three, que es take the bus. ¿Qué significa en español? Tomar el autobús. Tomar el autobús, yes. Take the bus. Vamos a ver si lo dicen. Take the bus, repeat. Take the bus. 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 Yes, en este caso, la palabrita de bus, como lo decimos en español es obviamente bus, pero cuando lo decimos en inglés, esa U se convierte en una A. Take the bus. Por eso digo the bus. Y esa U se convierte en A y digo bus. Entonces digo take the bus. No digo take the bus, porque solo se dice bus en Spanish. Ahora, number four. Take the subway. ¿Qué significa en Spanish? Tomar el tren, el tren subterráneo. El tren subterráneo, yes. Tomar. Como pueden observar, tenemos el verbo siempre al inicio de la oración. Take y take. Tomar el autobús y tomar el subterráneo, podrían decir unos, ¿verdad? También se puede el tren subterráneo. Entonces, vamos ahora a repetir. Take the subway. Repeat. Take the subway. Subway. Take the subway.
The subway. Subway. Take the Yes. subway. Take the subway. No es subway de la comida, ¿verdad? No. Es el subterráneo. Vamos a ver number five. Otra vez tenemos el verbo take, tomar. Take significa tomar. Take the train. ¿Qué significa? Es similar, solo que este está por debajo y este está en la superficie, sobre la superficie. Entonces sería tomar el. Tomar el tren. Este es el tren normal y este es el subway, el que va por abajo. Y es de las ciudades que a veces no tienen espacio, ¿verdad? Lo hacen hacia abajo. Tenemos entonces, take the train. Van a repetir entonces cuando yo lo diga, ustedes lo repiten. Take the train. Repeat. Take Take the the train. train. Hay sangre seca en el piso. Okay. Oh, Take yeah. the train. Yes, okay. Number six, ride a bike. ¿Qué significa ride a bike? Montar en bicicleta. Yes, Ir en montar. bicicleta. Montar a la bicicleta o montar en bicicleta. Ride a bike. Ride es montar. Yes. Ride a bike. Y bike es una bicicleta. Yes. Entonces, repeat after me. Yo digo ride a bike. Repitan. Ride a bike. Right, Ride a bike. bike. Right, 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 bike. Ride a bike. Yes. Excelente. Ahora tenemos number seven. Ride a motorcycle. ¿Qué significa? En motocicleta. Montar motocicleta. Una motocicleta. En este caso es diferente, ¿verdad? Uno es la bicicleta y la otra es la motocicleta. Entonces, ride y ride. Siempre se montan las dos. Tenemos que decir entonces, ride a motorcycle. A ver si pueden decir motorcycle. Digan Motorcycle. motorcycle. Yes. A ver, los demás no los escuché. Motorcycle. Motorcycle. Right. Motorcycle. Ride a motorcycle. Ahora díganla toda, Motorcycle. a ver si la pueden decir de un solo. Ride a motorcycle. Díganla toda. Ride a Motorcycle. motorcycle. La plata no lo sabía. Yes, lo hicieron. Very good. Thank you. Vamos a ver. Number eight. Take a cab or take a taxi. Se puede decir de ambas formas, taxi y cab, solo que se sabe que taxi se dice más que todo en el American English y cab se dice en el British English. La diferencia, ¿verdad? Porque a veces en Estados Unidos y en Inglaterra las palabras se escriben diferentes, pero tienen el mismo significado. En este caso es taxi y cab. Taxi para Estados Unidos y cab para Inglaterra. Entonces digo take a cab, perdón, take a taxi. Vaya, díganlo ustedes ahora. Take a taxi. Take a taxi. Take a taxi. Take a taxi. Yes, very good. Vamos a ver entonces. Take a taxi or take a cab, perdón. Ahora dice, check the kinds of transportation you use. Vamos a ver. What are some other kinds of transportation? Vamos a ver ustedes en el chat. Me escriben ahorita mismo. La primera, ¿cuáles son los que ustedes usan? Me van a escribir ahí de estos ocho en el chat. ¿Cuáles son los que ustedes usan, los medios de transporte que ustedes usan? Y me lo escriben en el chat y me lo envían, ¿ok? Car and bus. Walk and take a bus. Take a bus. And walk. Okay. Ver, faltan. Son nueve los que hay. Traten de participar, chicos y chicas. Drive, take the bus and ride the bike. Bueno, usa varios medios de transporte. Muy bien, Miguel. Muy bien. Very good. Vamos a ver los demás.
Solo creo que habían muchos Kevin. Ah, sí, están los dos Kevin acá. Freddy, Carlos. Yes. Vamos a ver, Lisette. Me falta a Lisette. The only girl. ¿Dónde está la única muchacha acá? Ya sé. Tengo problemas con la compu ahorita, Ah, pero ahorita okay. lo estoy. Sí, Está bien. lo Por voy eso a dije que. solucionar. Ok, no hay problema, no hay problema. Pensé que no me habías escuchado, pero si es así, no hay Sí. problema. Ahorita lo arreglo. Ok, vamos a ver. Los demás, quiero ver quiénes están. Carlos Salvador, no sé si ya me escribió. Manuel Campos, Mario Molina, a ellos les falta. ¿Qué pasó? ¿Están trabajando? ¿Están ocupados? Mándenme ahí diciéndome, por favor. Hola, hola, una Hola, consulta, teacher. dime, dime, dime. Yo estoy mandando el mensaje, pero no. Déjame ver qué Ah, grupo lo estaré mandando. entonces hay problemas, tienes problemas con la plataforma o el internet. Algo ha pasado ahí. Creo que lo mandé al grupo de WhatsApp. Ah, tal vez. Ay, ¿cuál grupo? Sí, Al grupo de WhatsApp cayó. ok, ahí está, ahí fue el error. Pero ya lo hizo. Thank you. Está bien, no hay problema. Ahí lo hizo. Muy bien. Thank you. Vamos a ver. Entonces, Manuel, Miguel, Kevin. Bueno, espero que los demás, por favor, ya estén más pendientes mañana. Los necesito más activos, más chispa. Ahora, ¿me pueden ustedes mencionar what are some other kinds of transportation? ¿Qué dice esa pregunta? A ver quién me dice. What are some other kinds of transportation? A ver quién me traduce ahí. ¿Cuál es Otro modo de transporte que usas? ¿Cuáles son otros medios o tipos de transporte? Ajá. ¿Cuáles me podrían decir ustedes? De que no sean de los que aparezcan acá, ¿verdad? Porque eso no. Es copia, ¿verdad? No. Otros que no aparezcan acá, que ustedes me puedan mencionar. Otros tipos de transporte, hay una infinidad, ¿verdad? Entonces, acá están más que todo, yes, the airplane. Acá están más que todos los terrestres, pero hay medios de transporte aéreos, hay del mar, acuáticos se dicen, ¿verdad? Algo así. Entonces, están esos. Vamos a ver quién me escribió. Ride a horse. También, ¿verdad? Muy bien. Yes, también se puede. Me decía under airplane. ¿O al otro? Hay muchos medios de Sí. transporte. Marítimos son. Yes, esa era la palabra que se me escapaba. Submarine. El submarine, pero eso es más que todo para misiones secretas, ¿verdad? Top secret missions. Tenemos además los marítimos, digamos, cuando ustedes se van de vacaciones, se quieren ir en un, pero cuando van en el agua, ¿verdad? Marítimo. But En a ship, on a ship, on a cruise, que es un crucero, yes. On a cruise. On a ship, ¿cuál otro? On a boat. ¿Cuál otro? A ver, ¿quién me escribió acá? On a yacht. Yes. Very good. También el yate. Sailboat. Yes, very good. ¿Del aire les falta? ¿O solo está el airplane? De los medios de transporte. helicóptero. Helicopter. Yes, very good. ¿Cuál otro? Además del helicopter, the airplane. No hay carros voladores todavía, ¿verdad? Así que no cuentan esos. ¿Ok? Vamos a ver entonces. A ver quién me escribió. A horse, ride a horse, yes. Los burritos también los llevan por medios de transporte. Los ponen y les ponen el montón de carga a los pobrecitos. Entonces, eso también podría ser un medio de transporte. Vamos a ver cuál otro se nos va por acá. The train es el. Aquí casi no se ven los trenes ni los subways.
Tenemos el automóvil que conducimos, caminamos, tomamos el autobús, es el más común. Tenemos nuestra motocicleta, también podemos. Y cuando el trabajo es algo cerquita, podemos usar también the bicycle, the balloon. Uy, pero ese ya es bien así como extremo, ¿va? Los globos de aire, creo que se llaman. Eso es más que todo para, no es tanto de transporte, yes. Very good, thank you. Ok, vamos a ver entonces. Vamos a irnos aquí al video. Vamos a escuchar un poquito sobre lo que dice. Y creo que ya. Now is your turn to practice the Confírmenme ahí si pueden escuchar lo que dice él. vocabulary and the conversation we just heard. Yes, teacher. Yes. ¿Ya? No. ¿Lo que dice el video? ¿Escuchan lo que dice el video? Un poco bajo. Ah, ok. Additionally, Lo voy a subir el volumen. Vamos a ver entonces. Vamos a empezar. Hi everyone. In this class, you'll learn vocabulary related to transportation. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's start by listening and repeating. Transportation in the U.S. The top 8 ways to get to work. Listen and practice. 1. Drive. 2. Walk. 3. Take the bus. 4. Take the subway. 5. Take the train. 6. Ride a bike. 7. Ride a motorcycle. 8. Take a taxi. Take a cab. Now, we want to use the vocabulary that we just learned. So to do that, I will need for you to answer the following question. How do you get to work? And a possible answer may be, I drive to work. I take the bus. The idea here is to use the vocabulary that we just learned. So I would encourage you to make sentences with all the expressions. And also, I would like for you to think about the next question as well. What are some other kinds of transportation? So let me write that question here as well. Are some other kinds of transportation? The last thing we're going to do this class is to practice a conversation which illustrates this lesson and the next couple of lessons as well. Let's listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Now is your turn to practice the vocabulary and the conversation that we just heard. This conversation, along with the vocabulary, will be very useful for our next lessons. Okay, esta conversación también la tengo acá. Pero ustedes ya la escucharon. Vamos a ver si la practicamos aquí. Uy, no se ve bien. A ver, necesito dos volunteers, dos voluntarios. Ya la escuchamos una vez, ahora la vamos a practicar. ¿Quiénes van a ser los dos voluntarios? Levanten, raise your hand. Raise your hand. Nobody. ¿Nadie? ¿O digo yo, democráticamente? Yo no tenía la mano. Me levantaron la mano. ¿Tú? Ah, sí, ahorita lo estoy viendo. Perdón, que estoy en internet. Está bien. Ok. Vamos a ver, Manuel. ¿Y quién fue el otro?
Manuel y Freddy, okay. Vamos a ver. Freddy, you are going to be, tú serás Ashley, and Manuel es Jason. Vamos a ver entonces. Okay. Ya lo pueden hacer. Nice car, Jason. It's a yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's in downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They go to public transport station. The bus or the train? The train does stop near your house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay, thank you. Very good. Muchas gracias a los participantes. Muy buen trabajo. Okay, ahora pudieron observar que estaban hablando sobre los medios de transporte, ¿verdad? Entonces en la conversación estaba Ashley y Jason, ¿y qué pueden decirme los demás? ¿De qué trata la conversación? ¿De qué trata la conversación de Ashley y Jason? Vamos a ver. ¿Quién me dice? Bueno, que pregunta sobre si ese es un nuevo auto y él le dice que no, que es de su hermano. Y después se pregunta, empieza a hacer más preguntas de su hermana, que por ejemplo, ¿dónde trabaja? Que en el centro de la ciudad, también le pregunta sobre sus padres, el medio de transporte que utiliza. Y bueno, básicamente de eso. Okay, muy bien. Thank you, Kevin. Very good. Muy bien. Okay. Bueno, los felicito y gracias por cooperar acá. Bueno, vamos a ver entonces. Ya es hora. Como podemos observar, se nos pasó el tiempo bien rápido. Vamos a continuar mañana. Recuerden, mañana de 8 a 9. Los espero a todos ustedes siempre puntuales a las 8. La clase tiene que dura 70 minutos, por lo tanto, ustedes tienen que cumplir también los 60 minutos. ¿Ok? No sé si tienen questions hasta el momento. ¿Preguntas? ¿Dudas? Todo claro. Todo claro. Ok. Bueno, si no hay nada más por decir, entonces, esto sería todo por esta noche. Y los veo mañana a la misma hora, chicos, ¿ok? Have a good night and take care. Goodbye. Bye, teacher. Bye. Good night. Good night. Goodbye.